en su lugar. Hola. Buenos días. ¿Recuerdas qué día es hoy? Claro que lo recuerdo. ¿Qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de tu hija. ¡Sasha, cumpleaños! Vamos, ábrelo, ábrelo. Increíble. Muy bien. Este es tu premio por tener una buena memoria. ¿Y a ti qué te gustaría? Bueno, una cena romántica. Sin trabajar, los niños dormidos, vino, velas, todo eso. Ya llamé a las chicas. Ah, espera, ¿no vendrán los hombres? El esposo de Larisa trabaja hasta tarde. Ilya no regresa de China. ¿Ah, sí? Y no creo que Daria lo haya perdonado. Ah, entiendo. Es complicado. El próximo fin de semana mandaremos a los niños a casa de la abuela y tú y yo iremos al campo, los dos solos, ¿de acuerdo? Conoces a mi madre. Tardaremos mucho convenciéndola de que no venga con nosotros. No saldrá de casa. Los niños se volverán incontrolables. Habrá problemas. Tendré un viaje de autodescubrimiento y tú dormirás en el auto. Está bien, juro que pensaré en algo. Hoy cerraré el trato y te daré el fin de semana que te mereces. Eso suena fabuloso. Bastante bien. ¿Quién es la cumpleañera? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué quieres de regalo? ¿Eh? Quiero preguntarle a mamá. Oh. ¿Qué? Bueno, vamos, pregúntale a mamá. Se me hace tarde. Rubén me pidió que llegara temprano. Tengo que ver los documentos de nuevo. ¡Nos vemos! ¿Pero llegarás a tiempo para la fiesta? Sabes que no me perdería su cumpleaños, mucho menos la tarta. Adiós. ¡Feliz cumpleaños, querida! ¡Tienes 4 años! Rodión, recuerda que tienes escuela. ¿Quién cumpleaños hoy? Mi niña. ¿Nos darás regalos a todos? No, hoy es el cumpleaños de Sasha, ¿no? Pero cuando yo cumplí años, a Sasha le dieron un regalo también. Es una niña pequeña, era para que no se enojara. Puede que yo también me enoje. Bueno, ¿qué quieres? Una muñeca nueva. Ya tienes una docena. Claro que no, solo son 6. Lisa Balashova no perdería el tiempo con muñecas. Esa es tu respuesta para todo, Lisa Balashova. Si la menciono siempre, probablemente es porque puedes aprender de ella. No quiero ser como ella. No quiero más zanahorias. No quiero más exámenes. ¿Y quién es Lisa Balashova? Max. Max, el desayuno está listo. Sí, ya voy. Dime, ¿estoy pidiendo mucho? Se lo dije muchas veces. Si comes en tu habitación, lleva los platos sucios a la cocina. Pero no, los tira bajo la puerta. Tú crees que es malicia, pero para mí es simple pereza. Ya voy, papá. Tienes que hacer lo que te diga tu madre. Al menos una de cada 3 veces. Es mejor para todos. Claro. Alice, ¿dónde está el yogurt? Caducó, así que lo tuve que tirar. ¿Y dónde está el kéfir? Ayer se acabó. ¡Cielos! ¿Es en serio? Luego de las clases, tengo que comprar comida. ¡Rayos! No puede ser. No hay forma de que me acostumbre a tu nueva imagen. Creo que es linda. ¿Sabes, Alice? Tienes que ver a la persona para apreciar su belleza. Pareces un dibujo animado. No se ve mal, pero ¿te dejan entrar así en la escuela? No les importa. Hoy en día muchos se visten así. ¿Y qué piensa tu padre? Papá aún no lo sabe, pero él vuelve hoy. Prometió recogerme en la tarde. Iremos al cine. Viene una vez cada 6 meses. Y en vez de ayudarte con tus estudios, te lleva al cine. Me quiere presentar a su nueva novia. Tiene una nueva cada semana. Es increíble. Quizá lleve un harén al cine. Tú y yo solo estorbamos. Mamá. Papá estuvo en China por 6 meses y se irá volando. Sí, y volverá. Todo el mundo me mira con desprecio. Y el imbécil de Max se va a burlar de mí. Lo odio. ¿Pero por qué te vistes así si no te gusta que se fijen en ti? Bueno, tu padre puede recogerte después de la fiesta. ¿Tu hermano es un genio? Es mi vecino. Su mamá me pidió que lo llevara a la escuela. Vivimos juntos, en la misma casa. ¿En serio? ¡Qué bien por ustedes! No hables, haz silencio. ¿Eres inteligente? Me gusta leer. ¿No eres muy pequeño? ¿Siquiera sabes escribir? ¡Tontos! Vamos. ¿Qué quieres? Ya casi es hora de irnos, jefe. ¿Tan pronto? Tomando en cuenta el tráfico, sí. Mañana llegará una katana de Japón. Una de mis wakizashi. No puede esperar. ¿Una espada de la era Edo? Digna de un museo. Bueno, se la compré a un museo. No me atrevo a preguntar cuánto costó, pero al menos déjame verla. Te la presumiré en el próximo entrenamiento. Vamos. Vamos, ven conmigo. Vamos. Agárrate fuerte. ¿Sí? Quiero felicitar a mi nieta. Gracias, mamá, lo aprecio. ¿Vendrás a vernos esta noche? Tengo planes en la noche y no quiero causarte problemas. Mamá, no digas eso. No recuerdo la última vez que te vi. Yo sí lo recuerdo. Fue cuando tu esposo me echó de la casa. ¿Te echó? ¿No fuiste tú la que le preguntó cuánto se ahorra en limpieza y comida cuando te llama? Sí, y me dijo que eso hacen las familias, insinuando que yo no pertenezco a la suya. Mamá, por favor, no empieces. Artyom no es capaz de insinuar algo tan tonto. Perdónalo y ven, ¿sí? Gracias, pero no creo que funcione. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sostente! Tal vez se retrasó. Está lloviendo. Ah, ahí vienen. Hola. Hola. Hola, querida. Estás muy grande. Tienes la sonrisa de tu madre. ¿Sabes? Te admiro. No sé cómo decidiste tenerla. ¿Qué cosa? Otra te quitaré hija. El gorro. Me gusta el proceso de la concepción. Además, tiene sus ventajas. Oh, ¡qué romántico! ¡Qué lindo! Ojalá pudiera hacer eso. Cuando pienso si debería tener otro hijo, inmediatamente recuerdo cuántos años de mi vida se irán cambiando pañales, en tarea, en varicela. Sí, sabemos que no te agrada la idea. Pero créeme, vale la pena. Mírala. No. ¿Sus abogados enviaron un nuevo contrato? ¿Nuestro formato no les gustó? Bueno, es una gran empresa. Tienen muchos abogados. Tienes que justificar tu salario. Tienen sanciones para todo, incluso si el camión es robado por alienígenas. Bueno, no creo que eso suceda. Oye, ¿de dónde conoces a este cliente? Es un viejo amigo. Creí que ya conocías a todos tus amigos. Bueno, es un conocido. Señor Artem, su café. Gracias, Vera. Entonces, ¿solo se dedican a los autos usados? También trae piezas usadas y nuevas, ¿lo entiendes? De Japón y Corea. Si conseguimos a ese cliente, dejaremos de preocuparnos por piezas. Ya lo entiendes. Oye, pero ¿por qué nos necesita? Señor, alguien vino a verlo. Vamos. Uy, será mi última carrera con ustedes. Ya no tendré tiempo. Mañana iré a trabajar. Después de 15 años, 16 para ser exactos. ¿Lo sabe tu esposo? Aún no, no sé cómo decírselo. Daria, creo que te está sonriendo. Esta es tu oportunidad. Sabes que Pavlik es muy solicitado. ¿Qué se supone que haga? Bueno, no lo sé. Coquetea con él. Que te invite a salir. No funcionaría. No es mi tipo. Y si tiene esos músculos para compensar algo más. Bueno, solo hay una forma de comprobarlo, ¿no crees? No digo que lo lleves al altar, pero creo que lo necesitas. Úsalo para enojar a Ilya, que sepa de lo que se perdió. Pues tal vez por despecho. Continuemos. 3 repeticiones más. Cuéntame, Artem, ¿cómo conseguiste una empresa de transporte? Bueno, para ser honestos, desde pequeño me gustan los camiones. ¿Recuerdan esa película con Estalón? La de las vencidas, y conducía un camión con su hijo. Sí, yo soñaba con ser un camionero. Sí, es genial. A mí también me gusta esa película e incluso quise ser un luchador profesional. ¡Oh, yo también! Sí, sí. ¿No quieren? ¿No? Vamos, sé que quieren. Vamos, vamos, vamos. Cuenta. Oh, de acuerdo. 3, 2, 1. Ya gané, te rendiste. No. Bueno, Artem, vamos. Tú y yo. No. Vamos, con la izquierda. No, gracias. Creo que hay formas más civilizadas de saber quién es más genial. Sí. Como los autos y otras cosas electrónicas. Bueno, eso... Es solo una forma de presumir el dinero. Es todo. Sí, ya saben. Mientras menor sea el tamaño, más grande el auto. No es gracioso, chicos. Es que yo adoro a mi auto. tú, niño genio, ¿qué fue lo que escribiste? Lo que pediste. Paralelismos históricos en la novela de Pushkin. La hija del capitán... ¿Cuáles paralelismos? ¿Y quién es este Karamazin? Karamazin fue un historiador muy importante para Rusia. Ahora tú serás historia. Después de esto, no volverás a leer. ¿Me oíste? Oye, deja en paz a mi hermano. ¡Ahora! ¿Qué haces aquí? Él arruinó mi ensayo. Ahora debe pagar. Es culpa tuya por pedirle a un niño de tercer grado que haga tu tarea. ¿Quién va a evitar que lo golpee? Nadie excepto yo puede golpear a mi hermano, ¿entiendes? ¡Pelea, tonto! ¡Oh, qué miedo! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no están en clases? ¡Nos atacaron! ¡Y nos golpearon! Bien, ustedes dos, vayan a clase. ¡Vámonos! Y ustedes, vengan conmigo. ¿Quién es usted? Soy Natalia Nikolaevna. ¿Como Goncharova? Soy la nueva psicóloga de la escuela. ¿Psicóloga? ¿Tiene exámenes? Me gustan los exámenes. Vengan conmigo. Entonces, ¿vamos a firmar? Sí, claro. Ah. Vamos, por aquí. Ya veo. Y aquí. Y aquí. Esta de aquí es la copia del seguro de la empresa, ¿bien? Todos los vehículos están asegurados, cada uno por separado. El primer lote de piezas se cargará hoy en la... aduana de San Petersburgo y listo. Escuchen, ¿qué tal si esta noche celebramos el inicio de nuestra asociación? Tal vez otro día. Esta noche tampoco puedo. Pero podemos almorzar, ¿no les parece? Un almuerzo en la tarde. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Bien. Eso es todo. Gracias a los dos. Igualmente, espero trabajar. Lo haremos. ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! ¡Tenemos un socio! ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Me dio su número. Cuidado con el escalón. Yo le di el mío y después de que termine su turno, vamos a comer algo. Genial, pero no tengas expectativas altas. Oye, no seas así. Vamos, ríete y no pretendas que no piensas lo mismo. Las espero a las 6. Tendremos una tarta especial. Dime, ¿valió la pena sudar durante 2 horas en el gimnasio para comer una tarta? Me siento orgullosa. Eso me da derecho moral a quejarme. Oye, no digas nada. Yo se lo diré todo a mamá, ¿entiendes? Bueno, ¿y qué hago si me pregunta? Dile que no te acuerdas. ¿Mentimos? No. Solo no le diremos toda la verdad para que no se enoje. ¿Qué sucedió? Nada, mamá. Todo está bien. Perdí la memoria. ¿Cómo que la perdiste? ¿Te caíste? ¿Te golpeaste? Mamá, solo es una broma. La psicóloga quiere hablar contigo. ¿Quién? En la oficina 23. Bien. Esperen en el auto. Sasha está sola. No tardaré mucho. Sus hijos pelearon con otros estudiantes hoy. Bueno... pero eso no es normal, a veces pelean entre ellos. Les hice algunos exámenes. Y este es el dibujo de Rodión. ¿Qué es eso? ¿No le parece un poco alarmante? ¿Debería? Bueno, aquí se puede apreciar su agresión disimulada. ¿En serio? Rodión llamó a este dibujo trozo de mi hermana. ¿Eso no le parece agresivo? Yo puedo decir con seguridad que mi hijo no lastimaría ni a una mosca. Aún así, tuve la desgracia de ver con mis ojos cómo sus hijos golpeaban a Kurochkin y Gorohov. ¿Los bravucones? ¿Que asustan a toda la primaria? Sí, pero su hija los atacó con una escoba. Admitió que ella empezó. Entienda que sus hijos necesitan mi ayuda. Sí, entiendo. Pensaré en algo. Adiós. Estaré vigilando a sus hijos atentamente. Hablando de agresión disimulada. Bien. Ahora explíquenme lo que sucedió. Mamá, no sucedió nada, en serio. Solo estábamos hablando de historia. Todo es mi culpa. Kurochkin me empujó y Rodión vino a defenderme. Bien hecho. Estoy orgullosa de ti. ¿Pero qué hay del examen? ¿Qué fue ese dibujo? Yo dibujé tu tarta de frambuesas. ¿Te gustó? Pero lo llamaste trozo de mi hermana. Porque es la verdad. Es un trozo para Sasha. Hoy es su cumpleaños. Claro. Tarta. Chicos, no tenemos mucho tiempo. Vamos. Oye, por favor, come rápido. Tendrás que caminar. No tengo tiempo para llevarte a entrenar. Mamá, ¿puedo faltar hoy? Tenemos invitados. No puedes faltar. Tienes eliminatorias en la semana. ¿Y si pierdo? No quiero oír eso. Estará Lisa Balashova. Ella seguro solo piensa en ganar. ¿Y tú? Vamos, prepárate. Lo hizo muy bien. Memorizó las letras y de inmediato hubo resultados. ¿Lo de siempre? Aquí tienes. Gracias. Es muy importante que él practique. Debe ser constante. Haz un poco cada día. ¿Está bien? Está bien. Goodbye. Goodbye. Gracias por todo. Nos vemos. Sí. Tengo que escribir un ensayo. ¿Lo revisas? ¿Cuál es el tema? Es tarea para bebés. El tema es mi juego favorito. ¿Y cuál elegiste? El póker, por supuesto. ¿Qué? Rodión, espera. Rodión, no puedes escribir sobre un juego que solo juegan los adultos. Uy, ¿cómo se cayó? ¿No fui yo? No esperaba verte tan temprano. Dame un minuto y voy a cambiarme. Déjame ayudarte. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame! ¡Auxilio! Para esto me llamaste, ¿no? ¿Qué? No. Mamá, ya llegué. ¡Quítate! Sí. Alice, no pensé que llegarías tan temprano. Cancelaron la clase de educación física. Déjame presentarte a mi nuevo alumno, Pavel. Hola. Sí, estábamos practicando. Y ya terminamos. Tienes que irte. Adiós. Nos vemos la próxima clase. Ten un buen día. Lo siento, tuve 3 clases seguidas. No pude comprar comida. Lo haré mañana. Como siempre. Sasha, no tengo tiempo para esto. No entiendo cómo sucedió. No voy a comprar helado. Vinimos por un pastel, ¿de acuerdo? Desapareció la tarta. Bueno, ¿Mm? Elige el que más te guste. Este. ¿Segura? ¿No quieres ver los demás? Este. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Solo estoy mirando. Ajá. Qué bueno que nos encontramos. Ayúdame a elegir un regalo para tu hermana. ¿Con qué le gusta jugar? No lo sé. ¿Qué? ¿No juegas con ella? No. Bueno, de seguro le gustan los peluches. Como conejos, gatos, perros, lobos. ¿Por qué no esta? Seguramente le gusta. ¿Esa? ¿Segura? Parece para niñas más grandes. Bueno, a mí me gusta. Es algo que yo le compraría. Si tú lo dices, es esta, ¿no? Uh-huh. Está bien. Atención, cajero número 7. Acérquese al mostrador de información. Repito, cajero número 7. Acérquese al mostrador de información. ¡Alto ahí! ¡Pequeño ladrón! Escucha, robó tu monedero. ¡Es cierto! No me di cuenta. Llama a seguridad, ahora. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Tenemos un ladrón! ¡Déjame ir! ¡A ti no te hice nada! ¿Eres tú de nuevo? Sí, soy yo. Fue genial. Debiste ver cómo lo atrapó. Deberías trabajar en la policía. Ese era mi trabajo. Aquí tiene. Vamos, chico. Haremos un informe. Señora, acompáñenos. Necesito su firma. También haré una denuncia. Slava. Hace tiempo quería decirte. Volveré a trabajar. Oye, Slava, ¿adivina qué? Me llamaron para volver a trabajar. Mamá, sal rápido. Voy. ¿Qué sucede? ¿Por qué no estás listo? Escucha, ¿de verdad tengo que ir? Tienes que ir. Quieren el cumpleaños de una niña. Creí que te agradaban los niños. Cuando eras pequeño no parabas de pedirme un hermano. Eso era una tontería. Pensaba que si tenía un hermano me molestarían menos. Yo creo que no. Vístete. Hola, ¿qué tal el entrenamiento? Bien. Ya veo. Hola, Daria. Hola. Estas son para ti. ¡Ah! ¡Sasha! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Eso es para ti. ¡Oh! Alice, qué ropa tan interesante tienes. Ay, hola, de nuevo. Gracias. Gracias por recibirnos. ¿Llegamos tarde? No, llegaron justo a tiempo. Artyom aún no llega, pero creo que empezaremos sin él. Hola. Hola. Esto es para la cumpleañera. Aquí tienes. Espero que le guste. Oh, tienes buen gusto. Ana lleva pidiéndomela mucho tiempo. Creo que puedo leer mentes. Ten. Esta es la oficina de Artyom. ¿Seguirá ahí? ¿Sí? ¿Artyom? No, soy su secretaria, Vera. Me pidió organizarles un viaje a los dos, pero no responde el teléfono y necesito una respuesta ahora. Como no respondía, pensé que él ya se encontraba en casa. ¿Hace cuánto tiempo salió de la oficina? A la hora de comer. Lo siento, creo que arruiné la sorpresa. Está bien, odio las sorpresas. se llama el estilo que usas? Cibergótico. Interesante. ¿Qué significa? Es un estilo basado en un futuro postapocalíptico para la humanidad en donde la tecnología toma el control sobre la voluntad de las personas. Vaya. Es un estilo creado por adolescentes drogadictos, sexualmente insatisfechos, en un intento de ser diferentes a los demás, pero fracasando al final. Oye, Max. ¿Qué? ¿Dije algo malo? No. Realmente no quiero parecerme ni un poco a ti. ¡Estúpido hipster! Dijo la cibergótica. Ya somos diferentes a nivel biológico. Tú no puedes orinar en una pared, ¿cierto? ¡Max! Yo sí puedo. Es Artyom. Al fin. Oh, Ilya. Hola. Ah, aquí tienes. Esto es para ti. Gracias. Un caballero como siempre. Y tú encantadora como siempre. ¿Pasa? Oh, no, descuida. Solo vine un momento a buscar a mi hija. ¡Papá! Alice. ¡Papá! Oh, ¡papá! ¡Ten cuidado! Espera, deja que te vea un momento. Es una imagen bastante interesante. ¿Tu mamá te dio permiso? Papá, tú también. Ven más a menudo. Así puedes participar en la crianza de tu hija. Otro contrato en China y volverás el día de su boda. Aquí. Ten más cuidado. Alice, sale un momento. Tengo que hablar con tu padre. ¿Qué crees que haces? Solo quiero ver a mi hija después de un largo tiempo. ¿Y tienes que hacerlo mientras sales con una de tus novias? Bueno, me dijiste que nunca volviera a tu apartamento. ¿Qué debo hacer? Bueno, me equivoqué. Puedes venir a nuestra casa siempre que quieras. Hasta pronto, ¿sí? Tengan buen día. Solo lo hago por Alice. Tú no tienes nada que ver con esto. ¿Puedes llevarme a mi casa? No responde. Algo le sucedió. Seguro te llamará pronto. De seguro es el tráfico. Vamos a tomar algo. Todavía estoy molesta. Daria, que te tiemblen las manos es un síntoma. ¿Todavía amas a tu ex? Eso es odio, no amor. Después de tantos años de matrimonio, son casi lo mismo. Tal vez es hora de que lo perdones. Lo siento. No puedo. Y con razón, no lo hagas. Puede convertirse en un hábito. Muy bien, brindemos. Por la lealtad. Mejor brindemos por la confianza. Es casi lo mismo, pero sin compromiso. Eso es cierto. Salud. Inga. Bueno, tú eres tan... ¿Tan qué? Es que eres una madre de muchos hijos. Es genial. Pero yo no sé qué hacer con uno. Y tú tienes 3. Vaya. En realidad es más fácil con 3. Si uno te entristece, otro te alegra. Hay un balance. Claro. Ya vuelvo. Ana. ¿Estás despierta? Escucha. Sé que es duro ser la hermana mayor, pero quiero a tu madre porque es una buena amiga, porque puedo confiar en ella y tú también puedes confiar en ella. Porque te quiere más que a nadie en el mundo. Es así, te lo aseguro. Bien. Gracias por sentarte conmigo. Descuida, fue un placer. Bien, preciosa, preciosa, vámonos. Chicas, recuerden, mañana vamos al gimnasio. ¡Artem! Quiero ir a casa. Vaya, tu esposo sí que sabe festejar. Más aquí. Buenas noches. Mamá. Hoy no fui al entrenamiento. Lo siento, por favor, no lo volveré a hacer. Siempre hay un nuevo día y otro entrenamiento. Ahora a dormir. Bien, hijo. Es hora de dormir. Buenas noches. Oye, rebelde. Max. Max, debemos hablar. Dime, ¿qué fue esa broma de mal gusto? No lo entiendo. ¿Max? ¡Max, abre la puerta! Creo que cerró la puerta. Al fin llegas. Estaba preocupada. Iba a llamar a tu padre. ¿Qué haces? Te esperaba. ¿Sucedió algo? ¿La película era mala? Mi papá estuvo con su novia todo el día. Ni siquiera pude hablar con él. Max, abre la puerta. ¿Qué haces? ¿Qué crees que hago? Quiero hablar con mi hijo. ¿Qué? ¿Quién te dio permiso de cerrar tu puerta? Papá. ¿Por qué? Bueno... Pensé que ya tiene edad para un poco de privacidad. Ya sabes, algo de espacio personal. ¿Y no se te ocurrió consultarlo conmigo antes de tomar la decisión? Es que ya sabía lo que ibas a decir. Ya tuve suficiente. Mañana iré a trabajar. ¿Qué estás haciendo? Me registré en un sitio web de citas, probando nuevas tecnologías para prepararme para el futuro posapocalíptico. ¿Y qué tal te va? Es un secreto. Déjame. Quiero dormir. Déjame. Déjame ya. Rubén, soy Inga. Lamento llamarte tan tarde. Sí, está bien. Escucha, ¿dónde está tu esposo? No he podido contactarlo. Durmiendo. ¿Dónde estaba? Oh, fuimos a almorzar. Yo me fui antes. Él tiene el maletín. ¿Cuál maletín? Bueno, el maletín. Con documentos. Está todo. Contratos, el seguro de los camiones. No, no hay nada. ¿Tal vez se quedaron en su auto? No. Dejó su auto en la oficina. Él iba a tomar un taxi. Pero bueno, tú no te preocupes. Yo me encargo. Bien. ¿Qué? Sí, mamá. Es muy tarde. No respondías mis llamadas. Tuve la desgracia de hablar con tu esposo. ¿Qué te dijo? En la tarde él me pidió que cuidara a los niños el fin de semana. ¿Sabes algo de eso? ¿Qué le dijiste? No mucho. Solo le dije que si tú necesitabas mi ayuda, me la podías pedir tú misma. ¿Necesitas mi ayuda? La verdad, ya no. Ya veo. Si piensas en mí, puedes llamarme. Mamá, siempre pienso en ti. Y ahora estoy bien. Lo tengo todo bajo control. Y muchas gracias por preguntarme. ¡Buenas noches! En su lugar. ¿Cómo llegué a casa, cariño? No lo sé. Te encontré en el piso de la entrada, ebrio. ¡Con esto! Esto... ¿De dónde salió eso? Yo no lo sé. Tienes que creerme, cariño. Soy tu esposo. Creo en lo que vi. Y lo que vi ayer fue muy claro. Ay, por favor, no me grites ahora. Prefiero que me disparen en la cabeza. Prefiero armas blancas. Bueno, explícame qué fue lo que sucedió ayer. No lo sé, cariño. Quizá bebí vodka barato. Me dijiste que solo bebías vino. ¿Vino? Sí. Oye, tonto, ¿te vas a levantar? Te hubieses visto ayer. Casi me muero de la vergüenza. Qué bueno que mi madre no vino ayer y vio este desastre. Llegaremos tarde a la escuela. Tu madre no necesitaba venir para ofenderse. Ella ya me odia. No viniste al cumpleaños de tu hija. Tal vez ella tenga razón. De verdad, no sé cómo sucedió. Tienes que creerme. Si mamá y papá se divorcian, ¿con quién irías? ¿Por qué se divorciarían? ¿No los escuchas? ¿De verdad esperas que crea que no recuerdas absolutamente nada? Pero... no recuerdo. Debemos evitarlo. ¿Pero cómo? Pensaremos en un plan. Por favor, no. Escúchame. Este plan va a funcionar, te lo juro. Tus planes siempre terminan mal, tonto. Ay, ¿cuándo acabará esto? Ten. ¿Por qué papá está enfermo? ¿Es contagioso? Perder la memoria no es contagioso. Llegaremos tarde. ¡Vamos! Tómate esto. Gracias. Bien, toma una pastilla y luego un baño. Ah, sí. Quizás se te ocurra una mejor excusa que simplemente decir que no lo recuerdas. Pero... oh. Esta vez yo estoy enojado. ¿Y por qué? Debiste decirme lo de tu trabajo. No debes decidir sola. ¿En serio? No dijiste nada de la cerradura de la puerta de Max. Es diferente. Además, yo siempre te apoyo en todo. Solo con palabras. Larisa. Hola. Y adiós. No quiero llegar tarde. Espera. ¿Pensaste en Max? ¿Qué hay de él? Tú mismo me lo dijiste. Larisa ya está grande. ¿Recuerdas? Es cierto. Él creció. Bueno, ahora podremos tener tiempo para los dos. Sí, es por eso que quieres tener otro hijo, ¿verdad? ¿Te has preguntado qué es lo que yo quiero? Bueno, te lo pregunto ahora. Bueno, gracias. Mejor tarde que nunca. Ahora, lo que quiero es no llegar tarde en mi primer día. ¡Mamá! Ya es hora. ¿Sabes? La persona promedio pasa un tercio de su vida en la cama, pero tú pasas la mitad. ¿No es lamentable? Lo siento, pero no puedo evitarlo. ¿Qué opinas de la novia de tu papá? Bueno, es muy linda. No se despegaba de papá. Sus labios eran gruesos y lindos. Entonces es linda. No se compara contigo. Aunque también es una azafata. ¿Por qué dejaste de trabajar como una? El romance duraba poco y había mucho trabajo. Servir, traer, repetir. ¿Eso es todo? Después naciste tú. Mamá. Si yo no fuera tan fea, también sería azafata. ¿Qué te hace pensar que eres fea? La novia de papá me llamó patito feo ayer. Eres hermosa. Y no necesitas teñirte el flequillo de rojo para demostrarlo. Y esa chica es una estúpida. ¿Dónde están los documentos de ayer? El señor Arte nos puso una caja fuerte. ¿Y las llaves? Las tiene él. ¡Estoy jugando al escondite con papá! ¿Sí? ¿Y quién se escondió? ¡El maletín de papá! Oye, ¿has visto mi maletín? Lo único que tenías era un sujetador. Oh. No vas a calmarte, ¿cierto? Bien, tengo que irme. Todo está en mi maletín. El pasaporte, la licencia, el seguro, bueno, los documentos. Tienes una llamada. No puedo. ¿Sí? Amigo. Hola, ¿cómo estás? No entiendo cómo tuviste tiempo de embriagarte. Ay, basta. ¿Encontraste mi maletín? Sí, lo dejaste en la oficina. Solo que no están los documentos del acuerdo de ayer. Ah, qué bien. Debí guardarlos en la caja fuerte. Ah, sí. ¿Tienes la llave? Inga irá ahora. Te traerá la llave de la caja. Vamos. Genial. Esperaré. Por favor, por favor. Está bien. Te amo, cariño. Cumpliré tu último deseo, pero no te atrevas a morir antes de recoger a los niños en la escuela. Papá, vamos a jugar. Oh, cuidado. Está bien, mi pequeña. Oh, bienvenida. Gracias. Al fin. Gracias, gracias. Vamos a comer. Te ve muy bien. Te dejaré escoger primero. Vamos, elige el que quieras. Uno más grande, para todos. Favor. ¿Qué es? Es un pastel de frutas. Genial. Gracias. Lo compré antes de venir. ¿Estás en problemas? Tendrás supervisión las 24 horas del día. No todo el mundo puede trabajar con su esposa. Está bien, lo solucionaremos. Bueno, siempre puedes darle baja por maternidad. Está bien, una aún más grande. ¿Me esperabas? No. Ni ahora, ni después, ni nunca. Bien, me iré entonces. Bienvenida, capitana. Hola. Me alegra tener en mi personal a una persona tan brillante y excepcional. Por favor, enséñales a estos tontos cómo trabajar de verdad. Haré lo que pueda. Disculpe, señor. ¿Es posible que me asignen un caso de una vez? No tengas tanta prisa. Primero celebremos. Entendido. Sírvase, por favor. Gracias. Slava, ven. Slava, felicidades. ¿Hola? ¿Podemos hablar? Sí. De hecho, creo que sé de qué quieres hablar. Todo lo que sucedió ayer en casa de Inga fue muy extraño, ¿no crees? ¿Podemos vernos? En una hora. En el café de siempre. Esa es mi hora de almuerzo. Hasta luego. ¡Vera! ¡Vera! Hola. ¿Dónde están las licencias? Aquí tienen los documentos de la empresa, pero creo que primero debe hablar con el señor Artyom. Sí, sí. Por supuesto, eres muy lista y muy atractiva. Suéltame, suéltame ya. ¿Por qué no sales conmigo? Déjame ir o se lo contaré todo al señor Artyom. Déjame. Oh. Sí, sí, entiendo. Oh. Pero ¿sabes qué? Yo le diré que tú me suplicaste, que te lanzaste sobre mí. ¿Crees que le den celos? ¿Crees que se pondrá celoso? ¿Nuestro querido jefe se pondrá o no se pondrá celoso? Dime. ¿Ah? ¡Suéltame! Lo siento, pero toqué la puerta. Sí pasa. Ya terminamos. Gracias. Bueno, ¿cómo está mi jefe? No, muy bien. Parecía un restaurante decente, pero su vodka era malo. Por cierto, ¿en qué restaurante estaban? Algún sitio italiano. ¿Tienes las llaves? Te ves muy linda cuando te preocupas por él. Hermosa. Siempre quise preguntarte, ¿qué ves en él? ¿De qué hablas? ¿Por qué? Porque ese aburrido siempre se lleva lo mejor. ¿Por qué soy peor que él? ¿Eh? ¿Por qué? A ese aburrido no le cae todo del cielo. Es leal, trabajador, persistente, ¿no es cierto? Así es, sí, trabajador, sí. Pero creo que idealizas un poco su lealtad. No entiendo. ¿No quieres entender o pretendes no hacerlo? Vamos. ¿Crees que en todos estos años una secretaria hermosa y enamorada no encontró algún punto débil que explotar? Estás mintiendo. ¿Por qué lo haría? Te acabo de ver coqueteando con ella. Sé que mientes. Ah, es que Artyom me dijo que siempre usa ropa interior roja. Pensé en comprobarlo. ¿Olvidó algo? Vera, ¿no estabas reservando un viaje para mi esposo, sí? No, pero eso es parte de mis obligaciones. ¿Ayer fuiste al restaurante con tus jefes? No, no voy a reuniones de negocios con ellos. Les reservé una mesa para 3 en un restaurante japonés. ¿Japonés? ¡Qué interesante! Me dijeron que era italiano. No. Bueno, si quiere puede ver el registro. Aquí tengo todo. ¿Tienes la dirección y el teléfono? Sí, por supuesto. ¿Se encuentra bien el señor Artyom? ¿Por qué preguntas? Claro que está bien. Es que no vino y tampoco llamó. ¿Y es que está obligado a contarte todo? Todo está listo. Tengo los documentos. El vuelo está preparado. Le di instrucciones al conductor. Sí estará en el motel mañana. Desaparecerá como un fantasma. Tomé el teléfono de Artyom. ¿Sí? Hola, soy un oficial de policía. ¿Puedo hablar con el señor Artyom Sergeyevich? ¿Qué sucedió? Encontramos un camión en la autopista y está registrado bajo la empresa Champion. Quiero hablar con el dueño. ¿Fue un accidente? No. ¿Y el conductor? No lo sé, no está adentro. La carga, por cierto, tampoco. Pero el camión parece estar... Parece intacto. ¿Puedo hablar con el señor Artyom? Ahora no puede hablar, pero le diré todo. Había algo muy raro en todo eso. Escucha bien, Artyom no olía ni un poco alcohol. Yo también lo noté. Parecía más una persona inconsciente que alguien ebrio. Estoy de acuerdo. Hola. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás alterada? Chicas, aparte de la memoria, mi esposo perdió un camión con una carga valiosa que encontró la policía abandonado, sin carga ni conductor. ¿Quieren ordenar algo? Fui a su oficina a entregar unas llaves y descubrí... a su amante. ¿Quieren ordenar algo? ¡Hugo! Espera, ve más despacio y punto por punto. Me está engañando. ¿Por qué crees eso? Porque Rubén me lo dijo. ¿Y por qué le crees a Rubén y no a tu esposo? Bueno, no es que le crea. Digo, sí, pero no lo sé. Ayer fueron a un restaurante y Rubén me mintió, me dijo que era italiano, pero es... ¡japonés! Bien, detente. Esto es lo que harás. Ve al restaurante y averigua si es japonés, italiano, con quién estuvo, cuánto tiempo, qué bebió, qué comió. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Y quién es la amante? La secretaria, en lencería roja. No te preocupes. Hablaré con ella. Me lo contará todo. ¿Con quién, cuándo, cuántas veces? ¿En serio? Por supuesto. La dirección. ¿Te la doy después? Entonces, ¿cuál es la historia del camión? Un policía llamó y dijo que un camión registrado a nombre de la empresa Artyom fue encontrado en la autopista, sin carga, sin conductor. Así que fue un robo. Tal vez un asesinato. ¿Hiciste el informe para la policía? Artyom aún se siente mal y no iré con Rubén. Bien, dame el número del policía. Voy a investigar un poco. Averiguaré qué tan serio es. Vamos, no te deprimas tan temprano. ¡Tengo hambre! Ya me encargo. ¡Papá! ¿Ah? Claro. ¿Cómo se pone esto? Así, ¿cierto? Ya comerás pronto. ¡Apenas! ¡Apenas! ¿Dónde está la olla? ¿Es esta? ¿Tienes hambre? Oh. Descuida. Comerás pronto. Bien, bien. Oye, ¿cuál de estas quieres? ¿Esta o esta de aquí? ¡Sed! ¡Sed! ¿Tienes sed? ¿Qué hay para beber? Esto. ¡Jugo! ¡Oh, jugo! Déjame cerrar esta puerta. Oh, ¡olvide la olla! Cielos, ¿dónde está? ¿Por aquí? ¿Cómo funciona esto? Enciende la cocina, pero no te quemes. Sí, eso es importante. ¡Sí! ¡Sí! Voy. Ese vaso no, el de fresas. Claro, el vaso de fresas. ¿Dónde está ese vaso? Ahí. Ahí. Este. Bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, cielos! Ya lo limpio, no te preocupes. ¡Rayos! ¡La olla! ¡Ay, está caliente! ¡Ay, cielos! No le digas a tu mamá. Un poco de esto. Uy, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Uy. Ay, si eres tu mamá me va a asesinar. Bueno, entonces, ¿cuál de estos elegiste? ¡No quiero! ¿Cómo que no quieres? Ah, ¿quieres otra cosa? ¿No quieres un sándwich? Hola, ¿en qué puedo ayudarla? Vine a ver al señor Artyom para una entrevista. Una vacante de abogado. ¿Tiene una cita? No vino hoy. Acabo de hablar con él por teléfono. Me dijo que esperara, que vendrá pronto. Bien, tome asiento. Bien. ¿Quiere té o café? Oh, muchas gracias. ¿Quieres tomar algo conmigo? Mientras tus jefes no están. Incluso traje algo. Estoy harta de sus bromas sucias. Pero siempre me manosea de la nada. Incluso pensé en comprar una pistola paralizante, pero tengo miedo de que si la uso me despidan. Eso es terrible. ¿Y sucede a menudo? Todos los días. Si no fuese por el señor Artyom, no sé qué hubiese sucedido. Así que no te acosa, Artyom. Digo, el señor Artyom. No. Es su compañero. Un bastardo raro y asqueroso. ¿Y el señor Artyom? Él es diferente. Es genial. Él suena maravilloso. Y bueno, dime algo. No le diré a nadie. ¿Tuvieron algo? No. Él está casado con una histérica. Gracias por todo, Vera, pero creo que no... No podré trabajar aquí con ustedes después de todo esto. Bueno, fue un placer conocerte. Sí, es que mi esposo es muy celoso. Tienes suerte. Vaya, hola. ¿Vienes a verme? No, vine por el señor Artyom, pero no está aquí. Puedo reemplazarlo sin problemas. En cualquier cosa. Bueno, es algo personal. Siempre es así. Si hay una belleza y es personal, entonces bueno, solo es con Artyom. Rubén, amigo, espérame en la oficina. Hablaré con ella. No voy a tardar. Dime cómo te llamas. Lo siento, pero no sé si deba. Vamos, no estamos en la calle. Está bien. Me llamo Daria. Gracias. Oh, se bloqueó. No tengo la contraseña. Qué raro. Antes se abría sin una contraseña. Sí, pero lo hechicé. Ahora necesito una contraseña. ¿Y cuál es? Nada peligroso. Solo tu número de teléfono. ¿Me ayudas a abrirla? Supongo que no tengo elección. Supongo que no. Está bien. Puedes abrir la puerta. Opa. Recuérdalo, 8911-778. Rodión, espera. Rodión, no has terminado lo que te pedí. Vamos, vamos. Oiga, espera un momento. ¿A dónde lo lleva? ¿Y usted quién es? Yo soy su padre. Ah, vamos, Rodión. Hola, ¿qué tal? Oh, hola. Sí, en realidad quería hablar con usted. ¿Sucede algo? Quería informarle que su hijo recogió billetes hoy en su clase y prometió multiplicarlos con una máquina. Oh, bueno, seguramente fue un juego. Bien hecho, chico. Supongo, pero con este juego ganó más de 3,000 rublos. Vaya, ¿tú intentabas imprimir billetes, pequeño? Mi papá sabe imprimir dinero, o eso es lo que dice mi abuela. Lo sabía. ¿Mi papá? ¿Quién es él entonces? Pues no lo sé. Mi papá está trabajando ahora, ganando dinero. ¿Qué? ¿Qué? Salga de la escuela ahora mismo. Solo entregaré este chico a su madre. Pero es la verdad. No. Es otro juego. Vamos, dile que soy tu papá, hijo. Por favor, dile que soy tu padre, ¿sí? O si no, puede sucederme algo muy malo. Entonces muéstreme su identificación, si no, llamaré a los guardias. ¿Mi identificación? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Claro! Ya recuerdo. La dejé en mi maletín, que dejé en mi oficina justo anoche. ¿Perdió la cabeza? No, solo la memoria. Soy una psicóloga, no puede engañarme. Rodión, vamos. Pero si es mi hijo. Vamos, vamos. Papá, ¿qué sucedió? Tu hermano no me reconoce. Dijo que yo era un extraño. Probablemente es terapia de choque. ¿Qué? ¿Qué es eso? No lo sé, pero Rodión dijo que podría ayudar. Bienvenida. Hola. ¿Mesa para uno? Sí, por favor. Aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿puedes ayudarme? ¿Trabajaste ayer a la misma hora? Sí, ¿por qué? Mi esposo y sus amigos comieron aquí. Y si es posible, me gustaría hablar con quien le sirvió ayer. Dame un segundo. Él. Tal vez sepas. No. ¿Puedes enseñárselo a los demás? Tal vez alguien lo recuerde. ¿Lo reconoces? ¿Y qué quieres saber? Quiero saber con quién estuvo, qué comió y a qué hora se fue. ¿Por qué? Anoche se sentía muy mal cuando llegó y necesito entender por qué. Nikita. ¿Hay algún problema? Sí, hay una señora que quiere causar problemas. Dice que envenenamos nuestra comida. No quiero causar problemas, solo quiero entender. Este es mi esposo. ¿Qué le sucedió? ¿A qué hora se fue y con quién estaba? ¿Por qué cree que su esposo estuvo aquí? Hay miles de restaurantes japoneses en la ciudad. Porque su secretaria hizo una reservación aquí. Eso no significa que viniera aquí. Señora, venga, le mostraré la salida. Espera, sí. Dejó aquí sus cosas. Quítame las manos de encima. Los objetos perdidos están en la caja. ¿Y? Bien, vamos. Es su zapato. Misma talla. Felicidades, se encontró lo que buscaba. Es muy extraño que alguien se levante con un solo zapato y camine hasta su casa. Entonces no era una persona normal, pero ese no es asunto nuestro. ¿Tienen cámaras de seguridad? En la entrada. Quiero ver la grabación de ayer. ¡Alto! Ponlo de nuevo. Adelántalo. Vaya. Ayer serví esa mesa. ¿Y bien? Cuando se fueron, empecé a recoger los platos de la mesa. Vi un frasco de clofelina envuelto en una servilleta. Su esposo debe haber sido envenenado por uno de ellos. Quizá deberíamos decírselo. ¿Estás loco? ¿Quieres que venga aquí con la policía? Ya tenemos suficientes problemas. Parece que su esposo no sabe cómo beber. Pero ya sé qué hacer. Tengo varias preguntas. Y dice ser su amigo. ¿Ana? ¿No está Rodión con ustedes? ¿Por qué? ¿Tu padre está contigo? Dale el teléfono. ¿Artem? Sí, sí, tengo tu teléfono. Eso no importa. ¿Qué sucedió en la escuela? ¿Te dijo que no eras su padre? Bueno, yo iré a recogerlo. Por cierto, algo le sucedió a uno de tus camiones. Llamó un oficial de tránsito en la autopista. Encontraron el camión vacío. Deja que tu secretaria se encargue de eso. Tú trae a los niños. Enviaré el número del policía al teléfono de Ana. ¿El maletín? Sí, sí, por supuesto. Lo tengo. Estoy en camino. Claro. Hola. ¿Qué piso? El 6. Di que escuchas Depeche Mode. Es de buen gusto, pero no es extremo. Disculpa, ¿para quiénes son? ¿Quién sabe? ¿Quién será? No lo sé. Iré a ver. ¿Quién es este sujeto? No es asunto tuyo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, dijiste que podía venir. ¿Lo olvidaste? ¿Está Liz? ¡Alice! Papá vino a verte. Te di mi número, pero no mi dirección. Investigué un poco. No creí que fuera tan fácil. En principio, nada es imposible. Creo que olvidaste presentarte. Lo siento, Konstantin. Te esperaré abajo. Cámbiate y almorzaremos juntos. ¿No es muy pronto? ¿Para qué posponer lo inevitable? ¡Papá, papá, ven! ¡Vamos a comer! Escucha, debes irte. No eres bienvenido aquí. Toma tus flores y vete. Ya bajo. Dame 5 minutos. Bien. Sí, te escucho. ¿Llegaste al lugar? No hay nadie. ¿Y el camión? ¿Estás seguro? Está bien, lo arreglaré. Es culpa de ese bastardo. ¿Podrías esperar un minuto? Tengo que hacer una llamada. Permíteme. Está bien. Rubén, ¿qué sucedió? Mis hombres llegaron. Y no hay conductor, nada. Dime, ¿acaso esto es una broma? Buenas tardes. Hola. ¿Tú encontraste el camión? Así es. Soy la capitana Jurablev. Llamé antes. Quiero revisar el camión. Adelante, aunque creo que está vacío. Le daré las llaves. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Y bien? ¿Encontró algo? Aún no. Le dije que estaba vacío. Dime, ¿cómo fue que descubriste el camión? Un conductor que pasaba nos informó que a 5 kilómetros había un camión abandonado en el bosque. Las puertas estaban abiertas con las llaves adentro. Entiendo. Disculpe, capitana, ¿cuál es su nombre? Larisa. Larisa. ¿Y en cuál departamento trabajan mujeres tan hermosas? Espero que no sea un secreto militar. Bueno, no es un secreto, pero oficial. Creo que tienes que apoyar a tu compañero. Parece que tienen problemas. No deberían perseguir a criminales. Ya vuelvo. No voy a pagar ninguna multa. ¿Qué estás haciendo? Soy oficial de policía. ¿Tú quién eres? Soy el propietario del vehículo. ¿Por qué estás registrando mi camión? Estoy llevando a cabo una investigación. ¿No necesita una especie de orden? ¿Puedo ver su identificación? Claro. ¿Va a escribir una declaración? Vamos a la comisaría. Entonces, Konstantin... Espera, aún no dejo de admirarte. Tú siempre eres tan directo. Bueno, en clase de geometría aprendí que el camino más corto siempre es una línea recta. A veces el camino más largo puede ser más agradable, incluso interesante. Quizás tienes un punto. Oye, tengo una propuesta de negocios para ti. ¿Negocios? Sí. ¿Cuáles? Quiero que te conviertas en mi amante oficial. No tienes que responder. Bueno, si es oficial, ¿dónde está el contrato? Al menos un correo. Es cierto, tienes razón. Genial, será un contrato en su debido momento. Ahora, por favor, disculpa. Hola, Rubén. ¿Encontraste el camión? Genial, bien hecho. ¿Cómo que está vacío? ¡Eres un idiota, Rubén! Nos vemos en 1 hora en tu casa, ¿entendido? Cariño, tengo que salir de aquí urgentemente. Lo siento. Llegarás sola. No eres una niña. ¿Tienes para un taxi? ¿Sabes? Puedo caminar. No te molestes. ¿Viste eso? La combinación más alta es la escalera real. 5 cartas altas del mismo palo seguidas del 10 al as. ¿Y si son solo 5 cartas del mismo palo? Si están seguidas, es una escalera de color. Si son del mismo palo, pero no consecutivas, es solo color. Y si son consecutivas, pero no del mismo palo, es una escalera. El color vale más que una escalera. Estoy muy confundida. Te dibujaré un diagrama. Pero eso no es lo más importante. ¿Y qué es lo importante? La psicología. Tiene la oportunidad de usar un enfoque científico. Tiene un montón de libros. Ah, y yo... nunca había pensado en la psicología de ese modo. Tiene una mina de oro en sus manos. ¿Sí? Pero el conductor no puede solo desaparecer, sin dejar rastro. Siempre hay testigos, pistas o un cadáver. Sí. Él ya aparecerá. No he perdido la esperanza. Todavía no tengo razones para hacerlo. ¿A qué te refieres? Que todo lo que me dijiste son patrañas. no creo en las coincidencias. Es mucho más lógico suponer que decidiste derribar dos pájaros de un tiro. Tu compañero y yo. Supongo que creíste que sería más fácil. Pero no creerás que soy tan estúpido. Pero claro que sí lo eres. Ya basta, escúchame con atención. Además de la carga declarada, en el camión estaba escondida una valiosa pieza de arte importada ilegalmente de Japón. Así que es mucho más importante esa pieza para mí que toda la carga. ¿Entiendes? Si no la encuentras, me aseguraré de que pagues. ¿Me escuchaste? ¿Y bien? ¡No te enojes! ¡Tengo que saber qué estoy buscando! ¡Una caja rectangular de 1 metro de largo! ¿De ébano? Dime, ¿dónde la viste? Oye, ya, cálmate. ¿Dónde? Se lo llevó una mujer policía. Registró el camión. Casi me hace escribir una declaración. Casi no logro salir. ¡Cálmate, cálmate! ¡Oh, rayos! Papá, ¿aún necesitas mi teléfono? Tu mamá no responde mis llamadas. ¿Sabes a dónde fue? No, no lo sé. Lo sabía. Mamá nos abandonó. ¿Por qué dices eso? Todos nos enteramos esta mañana. Se van a divorciar y la terapia de choque de Rodión no ayudará. Cariño. ¿De qué estás hablando? Ven aquí, ven. Haré esto. Iré a la escuela ahora y traeré a tu hermano. No tienes nada que temer. Mamá y papá están bien. Uh-huh. Ven, tranquila. Se llama Inga. ¿En serio? Creo que es la esposa de Artyom. Le disparamos, pronto se va a despertar. Víctor, ¿qué te sucede? Esa es tu solución para todo. Un disparo en la cabeza. ¿Y si no se recuerda? Podría llamar a la policía. Nos aseguraremos de que no lo haga. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Creo que no te fue muy bien con tu cita. Por suerte, no es asunto tuyo. ¿Por qué no? No somos desconocidos. Podríamos ser amigos. La amistad se basa en la confianza. Sí. Y yo no puedo confiar en ti. No tienes que irte. Alice ya se fue a dormir. No tengo prisa. Escucha, ¿no quieres ver una película vieja? ¿Mm? Podemos sentarnos en el sofá, como viejos amigos. Y con unos bocadillos ver algo, ¿no? Podemos ver algo como Sintonía de Amor. Siempre odiaste esa película. Y dijiste que era muy tonta. Ahora me encanta. Te creí por un segundo. Pero mientes como siempre. Solo quería hacerte reír. Pues me hiciste enojar. Vete a casa. Estoy muy cansada. Bien, me iré, pero volveré mañana y lo intentaré otra vez. ¿Cómo te fue en tu primer día? Slava, no te distraigas. No funciona así. ¿Ya casi lo oíste? Vamos, vamos, vamos. Oh, ¡qué linda! No soy un experto, pero Creo que no se trata de una falsificación. ¿Y entonces? ¿Crees que pueda tratarse de contrabando? ¿Qué vamos a hacer? Todavía no hay caso criminal. Así que dile a tu amiga que Artyom está en grandes problemas. Larisa. Hola. ¿Te desperté? No, estoy ocupada. Bueno, escucha, tenemos que vernos. Encontré algo extraño en el camión de tu esposo. Me siento un poco mal. De acuerdo, hablaremos en el gimnasio mañana, ¿bien? Oye, Inga, por favor, ten mucho cuidado. Esto no es un juego. Sí, entiendo, gracias. Usha, Larisa. Rubén. Sí, mamá. ¿Por qué no estás en casa? Tu esposo desapareció. Las niñas están solas en casa. No sé dónde está Rodión. Debemos llamar a la policía. Mamá, te lo ruego. No llames a la policía. Voy para allá. Voy para allá. En su lugar. ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegas ahora? ¿Por qué no me contestabas? Hablaremos más tarde. ¿Dónde está Rodión? No lo sé. No me dejan entrar a la escuela. Ay, tengo que hacerlo todo yo. ¡Espera! ¡Ya lo intenté! ¡Hay un guardia! ¡Déjame hacerlo! ¡Abran, por favor! ¿Qué es ese escándalo? Tenemos que convencerlo. ¡Dejen de tocar la puerta! ¡Alto! ¿Tú otra vez? Ya te dije que no hay nadie en la escuela. Disculpa. Con permiso. ¿A dónde creen que van? ¡Deténganse! ¿A dónde van? ¡Deténganse! Rodión. Siguiente pregunta. Ay, cielos. Hijo, vámonos a casa. Vámonos. Adiós. Adiós. Lo sentimos. Ajá. Sigo sin entender lo que sucedió. Explíqueme qué quiere que haga. Es que no sé qué hacer en estas situaciones. ¿Va a escribir una declaración? ¿Qué demonios? ¿Acaso todos se volvieron locos? Señora, por favor no grite. Recibí una llamada por un niño desaparecido. Tengo que reaccionar de alguna manera. Mamá, dile que cometiste un error y que malinterpretaste la situación. Yo la entendí perfectamente. Las niñas solas, Rodión desaparecido, ustedes perdían el tiempo. No perdí el tiempo, estaba ocupada. Yo sé cómo son. Bien. Tuvimos suficiente. Señor, buenas noches. ¿Cómo está? En verdad lo siento, pero tuvimos un día muy duro y realmente queremos descansar. Lo llevaré a la salida. Me iré por hoy. Pero si vuelve a llamar, me veré obligado a poner en duda su custodia de los niños. Esto es por las molestias que le causamos. Lo sentimos. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Qué se supone que hiciera? Ana me llamó llorando. Estaba sola con Sasha y nadie sabía dónde estaba Rodión. Mamá, me preocupé porque no habías regresado. Creí que ya no volverías porque peleaste con papá en la mañana. Ana, escucha. Jamás los abandonaría. Está bien. A dormir, ¿sí? Buenas noches. Mamá, ¿quieres té? Papá. ¿Estás despierta? ¿Recuerdas que prometí que si mamá volvía, no volvería a saltarme los entrenamientos, a hacer trampas, ni a ser maleducada y perezosa? Tranquila. Sé que hay promesas muy difíciles, pero eso no significa que no debas intentarlo. Ahora duérmete. Te dije que la terapia de choque iba a funcionar. Claro, casi arrestan a papá por tu terapia de choque. Entonces, ¿qué sucedió? No sucedió nada grave porque vino la abuela y llamó a la policía. ¿Volvieron a pelear? No, aún no. Pero la abuela sigue aquí, así que supongo que por eso no están peleando. Lo entiendo. De seguro encontrarán a Rubén pronto. Quizás se fue de viaje y olvidó su teléfono. ¿No crees que confías mucho en Rubén? Lo conozco muy bien. Desde hace unos 20 años. No se metería con el sujeto que le paga. Además, somos amigos. Eres muy ingenuo. ¿No has pensado que quizás se cansó de ser el segundo al mando? Está bien. Iré a la oficina. Y solucionaré todo. Oh, pepinos. Oh. Papá se quería despedir. Se desmayó otra vez. En mal momento. No tiene tiempo para despedidas. Oh. ¿Despertó? ¡Rodión, Nana! ¡Vamos! Hoy te quedarás con tu abuela, ¿bien? Es hermosa. ¿Se la mostraste a Inga? Por eso las llamé. Debemos hablar. Inga ya llegó. Hola. ¿Y qué sucede? Encontré esto en el camión de tu esposo. Creo que pertenece a un museo, lo que significa que se trata de contrabando internacional. No creo que Artyom esté involucrado en eso. Bueno, alguien debe estarlo. Si no es Artyom, entonces su socio. No fue el conductor. Hablaré con Artyom. Deja que me quede con esto un tiempo. Está bien. Uf, es pesada. ¡Ah! Vera, buenos días. ¿Has visto a Rubén? Aún no, señor Artyom. Tampoco responde el teléfono. Vinieron unos clientes. ¿Clientes? ¿Dónde están? Los llevé a su oficina. Muy bien. Arreglaré esto y luego iré a casa. ¿Quién es ese sujeto? ¿Qué diablos hace en tu cajuela? No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ese es Rubén, el socio de Artyom. Ayer estuve en su casa y estaba discutiendo con alguien, pero no logré escuchar nada porque me noquearon. ¿Estás bien? ¿Por qué fuiste ahí? Quería buscar los documentos. Basta. ¿Tienes idea de quién pudo hacerlo? Probablemente sea su nuevo socio, con el que hicieron el acuerdo en ese restaurante japonés. ¡Ah! Tomé una foto. Pude fotografiar los documentos del maletín. Miren. Firma OOO Ronin. Está registrada a nombre de Konstantin Fokin. Oh, ¿Konstantin Fokin? Quiso seducirme ayer. Me ofreció ser su amante oficial. ¿Por qué no me dijiste nada? ¡Tú no preguntaste! ¿Qué importa eso ahora? Tenemos que decidir qué hacer con el cadáver. Tal vez podríamos arrojarlo al bosque o... Oye, derretirlo en ácido. ¡Alto! No vamos a hacer eso. Encontrarán el cuerpo tarde o temprano. Todos los rastros apuntan a la familia de Inga. El asesinato de un contrabandista. Siendo honesta, tú y tu esposo son muy sospechosos. Entonces, ¿no puedo ir con la policía ahora? Si yo estuviera a cargo de este caso, tú serías mi sospechosa número 1. Fuiste la última en su casa y un cadáver en tu cajuela. De seguro dejaste huellas en su casa. Bien. ¿Y quién es el sospechoso número 2? ¿Quién? Pues tu esposo. Los negocios suelen ocasionar conflictos. Dime, ¿estás segura de que Artyom no tiene nada que ver? Estoy segura. Bien. Haremos esto. Pondremos el cuerpo donde pertenece. Oh. Estarás libre de sospechas y llamarás a la policía. Vamos, ven conmigo. ¿Y yo qué hago? Tú, Daria, conoces mejor a este Konstantin Fokin. Averigua todo lo que puedas de él, si está involucrado con el contrabando. Chicas, ¿y si no funciona? No puedo ir a la cárcel. Tengo 3 hijos. No sé si... Ay, para, cálmate. Tranquilízate. Confía en mí. Todo va a salir bien. Creo que me voy a arrepentir mucho después. Adiós. Hoy le enviaré nuestra oferta comercial a la oficina de correos para que puedan revisarla. Ha sido un placer. Excelente. Un placer. Igual. Hasta luego. ¿Fue una reunión difícil? Envíales nuestras tarifas, con un 20% extra por daños. ¿Ya apareció Rubén? ¿Hablaste con el policía que encontró el camión? Sí, parece que es nuestro. Llevaron el camión a un aparcamiento temporal para que no estorbara. ¿Y la carga? No hay carga. Pero ya Rubén fue al lugar y examinó el camión, aunque no ha presentado una orden de registro todavía. ¿Rubén inspeccionó el camión? ¿Y por qué no dijo nada? Quizás se embriagó al enterarse de que nuestro cargamento desapareció y arruinó todo nuestro trato con Ronin. Si yo estuviera en su lugar, presentaría una denuncia a la policía y luego iría a ver a Rubén, porque si está ebrio, entonces usted estará el resto del día cuidándolo. Sabes, Víctor, será mejor que vayas a la casa de Rubén de nuevo y la limpies. Ayer no tuve tiempo para eso. Tal vez mi katana todavía esté en su casa. Lo que diga, jefe. Pero no creo que Rubén haya tenido el valor de robarle su katana. Igual deberías revisar. ¿Es el auto de Rubén? Sí. ¡Rayos! ¡Demonios! ¡Diablos! Deberíamos mover el auto y aparcarlo en su puesto. ¿Por qué? Para que los vecinos no sospechen. ¿No sabes conducir o tú simplemente eres ciego? Todo esto es tu culpa. ¿Cómo tienes licencia? Espera, Víctor. Hoy en día dejan conducir. Hola, Daria. Cualquiera. Soy una persona supersticiosa, creo en las señales. Es la segunda vez que el destino nos une. ¿No lo crees? Sería genial que las llaves estén en su casa y no en su bolsillo. Vamos, vamos, vamos. Ven. ¿Esto significa que el destino destrozó mi auto? Porque no me gusta esa idea. Bueno, no es tan grave. Un pequeño precio por nuestro encuentro. Pues no lo sé para ti, pero para mí es un precio bastante alto. Lo arreglaré enseguida. Ve a mi oficina y espérame. Ve o te congelarás. Yo me encargo de todo. No toques nada. Aquí hay sangre. Bueno, vamos a ponerlo aquí al lado. ¿Cómo vamos a llevarlo? Inga. ¿Cómo? Tenemos que envolverlo primero en algo, como esta tela. Lo llevaremos con esto. Oh, qué suerte, aquí están las llaves. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, vamos! Pero yo no hice nada. Silencio, camina. Está bien, no importa. Hola, ¿dónde está el detective Kovalenko? Es por ahí. Gracias. Vamos. Vamos. Hola. ¿Vino a verme? Sí, lo llamé por el robo del camión. Vine a escribir una declaración. Adelante, escríbala. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Y por qué piensa que fue un robo? ¿Qué más puede ser? Pueden ser muchas cosas. Como fraude de seguro. La carga estaba asegurada, ¿cierto? Claro, pero... ¿La estafa sigue siendo una posibilidad? ¿Aún no aparece el conductor? No. Entonces escapó. Robar un camión como si fuesen los 90s. Escriba, escriba. ¿Segura que esto ayudará? Depende de qué tan buenos sean los forenses. Digo, es bastante obvio que alguien movió el cuerpo. ¿Todo fue para nada? Claro que no. La investigación forense es larga. Ganamos tiempo para encontrar al asesino. Mientras tanto, ve y limpia la cajuela de tu automóvil. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos. Parece que eres fanático de las armas japonesas. Nunca vi nada igual. Es como estar en un museo. Escucha, Daria, no me gusta presumir esto. Pero mi colección es bastante única. Ah, por cierto, hace tiempo vi una katana que se veía increíble. Lo más probable es que hayas visto una copia de recuerdo, una falsificación, tal vez en un restaurante. No. Era una katana del Japón antiguo. Bueno, solo la vi en un museo, en Tokio, cuando trabajaba como azafata. Me pareció tan hermosa y estaba en una caja de madera oscura. ¿Estás segura que no fue aquí? ¿Mm? ¿Mm? ¿Y él quién es? No tengo idea. Vámonos de aquí. Espera. Iba a llamar a alguien. A su jefe. Bien, es hora de llamar a la policía. ¿Es en serio? Sí, Inga. Es mucho más serio de lo que pensaba, pero puedo controlarlo. Yo ni siquiera pude lavar mi auto. Está bien, vámonos. ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas una explicación? Lo siento, tengo prisa. Seremos rápidos. No. ¡Aléjate de mí! ¡Me corté! ¿Sí? ¿Tú de nuevo? Hoy no tengo exámenes. Es una lástima, pero no vine a hacer exámenes. Necesito un consejo familiar. ¿Y cómo puedo ayudarte? Necesito que mi abuela entre en razón. ¿Cómo? Una intervención. Hola. Slava. ¿Llegas tarde al trabajo? No hay tiempo para explicar. Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas que te hablé del camión robado donde encontré la katana? ¿Y bien? Bueno, el socio del esposo de Inga desapareció. Deberíamos ir a su casa para un reconocimiento. Bueno, ¿y por qué Artyom no va primero? Larisa, escucha. Tengo cosas que hacer. Slava, ¿estás conmigo o no? Está bien, vamos. Pero que quede claro que yo siempre te apoyo. Hola, ¿dónde está Rodión? Viene en camino. Espérame. Hola. Hola. Soy la psicóloga escolar. Me llamo Natalia. ¿Acaso Rodión hizo algo malo? No. Es un niño muy inteligente. Solo quiero pedirle un pequeño favor. ¿Qué sucede? Estamos realizando pruebas aleatorias a la familia sobre los lazos entre generaciones y necesitamos que rellene un pequeño cuestionario. Vamos, ¿no quieres mejorar los lazos entre generaciones? No tomará mucho tiempo. Bueno, si es uno corto. Ve a cambiarte. Gracias, vamos. De acuerdo. ¿Hay alguien en casa? Rubén, ¿estás ahí? Ya terminé. ¿Puedo irme ya? Espere. Primero revisemos juntas lo que escribió en el cuestionario. Yo aún recuerdo mis respuestas. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que significan lo que cree que significan. No entiendo. Por ejemplo, aquí escribió que tiene una excelente relación con su hija y la calificó con 5 puntos sobre 5. ¿Y eso qué tiene de malo? Pero también que la ve una vez cada 3 meses y que la llama una vez al mes. Bueno, no veo la contradicción. Ambas estamos ocupadas, no tenemos tiempo para hablar por teléfono, así que nos llamamos cuando realmente es necesario. ¿Cómo sabe si realmente necesita algo? Si puede durar meses sin hablar con ella. Si ella realmente necesitara alguna cosa, tomaría el teléfono y me llamaría. Ella me atacó. ¿Te noqueó una mujer? En realidad eran 2. No esperaba encontrar a nadie allí. Increíble. De verdad, increíble. Me distrajo el cadáver. ¿Cuál cadáver? Rubén volvió al sitio de antes. Tampoco podemos volver. Una de las mujeres es policía. No podemos registrar la casa. Pero estoy seguro que no sospechan de nosotros. Escúchame, Víctor. Ahora que te crees investigador, ¿qué piensas de que Daria se cruzara con nosotros? Ella sabe de la katana. Iré a la oficina de Artyom. Sugiero que juguemos algo simple. Se llama silla vacía. ¿Silla vacía? Sí. Como esta. Ahora, imagine que su hija está en ella. ¿Lo hizo? Lo hice. Ahora hable con ella. ¿Qué debo decirle? Lo que quiera. Lo que nunca tuvo tiempo de decirle cuando era una niña. O no se atreve a decirle ahora. Te extraño, cariño. Mamá, sabes que odio esto, solo lo hago para complacerte. Pero nunca es suficiente para ti. Siempre estás insatisfecha. ¡Demonios! No esperaba esto. ¿No es el auto de Artyom? Sí. ¿Por qué estás nerviosa? A tu izquierda. ¡Rayos! ¡Artyom! ¿Respira? Por suerte, sí. Artyom. Hola. Este pobre bastardo no. Y a juzgar por su color, no murió hoy. Artyom. Soy el capitán Jurablev. Ahora intente decirle a su hija real, no una imaginaria, lo que siente en realidad que la extraña. ¿De acuerdo? Oh, si tan solo fuera tan fácil. Las palabras no pueden arreglarlo todo. Inténtelo. No espere a que ella la llame. Llámela primero. No quiero molestarla. Bueno, pero acabamos de comprobar que quiere ayudar a su hija, ver a sus nietos más a menudo, y lo único que lo impide es que no puede perdonarse por ignorar los sentimientos de su hija. Además del hecho de que su orgullo le impide reconocer el problema. ¿No es cierto? Eso parece. Bueno, eso es un inicio. El hombre en el piso, ¿era tu socio? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? La verdad, no estoy seguro. Hace poco tuve problemas con mi memoria. Entonces dime lo que recuerdas. No olvidaste toda tu vida, ¿no? Slava, no lo presiones. No lo hago. Solo quiero saber qué fue lo que sucedió. Yo ya te lo expliqué. La última vez que se vieron fue en un restaurante japonés. No necesito una explicación. Necesito la declaración de nuestro testigo. Oh, genial. Me alegra que lo consideres un testigo. Por un segundo creí que ibas a clasificarlo como un sospechoso. Eventualmente lo reclasificaré. Creo que tienes demasiado interés personal en este caso. Gracias por tu apoyo, pero ya puedes irte. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Me estás echando? ¿Para ti soy solo un estorbo? Como quieras. Adiós. Oye, Larisa, vuelve. Sin ti terminaremos enseguida. Bueno, puedo decirte todo lo que recuerdo. De nada. De nada. Nos vemos en media hora. ¡Mamá, ya llegué! ¡Mamá! Nada. Pediré una pizza. Tú siempre lo arruinas todo. Todas las acusaciones que contienen las frases para siempre, siempre, nunca, son generalizaciones que no reflejan la realidad. ¡Ya basta, Rodión! Es imposible hablar contigo. Niños, lo siento. El tiempo pasó volando. ¿Cómo te fue? ¿Te agrada nuestra psicóloga? ¿Hablas mucho con ella? Le enseña a jugar póker. No le hagas caso. Siempre está con la psicóloga porque está demente. Ana, no deberías hablar así de tu hermano. Vamos, Sasha debe tener hambre. Lo siento, no pude responder antes. ¿Sigues ahí? Claro, ¿salimos? ¿Sí? ¿Estás en casa? Sí. Lo siento, cariño, no tuve tiempo de comprar nada. Sí, me di cuenta. Lo siento mucho. Pide una pizza. Ya lo hice. ¿Cuándo vienes? Tienes una cita esta noche. ¿Con quién? Con alguien del sitio de citas. ¡Ah, rayos! Lo había olvidado por completo. Bueno, este no es mi día. Pero, ¿sabes? Puede que sea el destino y él se convierta en tu futuro padrastro. Si es mi futuro padrastro, debe acostumbrarse a comer pizza todos los días y a tener que esperarte por horas. Tal vez sea un hombre exitoso, amable, romántico, que siempre nos llevará a comer a restaurantes. ¿Qué te hace pensar que es un hombre de negocios y un romántico? Dijo que llevaría una revista de negocios y me pidió que llevara un broche de flor. ¿No es romántico? Tal vez mire a mi nuevo padrastro, pero antes, por favor, compra algo de comida para la casa. Estoy harta de comer pizza. ¿Alice? ¡Alice! Oh. ¿Listo? Sí, los dedos se ven bien. ¿Sí? ¿Tienes la silla? Ajá. Bien, Slava. Slava. Mira, sucedió esto. El disparo fue en el pecho a corta distancia, calibre pequeño. No hay orificio de salida, así que podemos sacar la bala. Pero hay una cosa de la que tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es? El rigor mortis no coincide con la posición del cadáver, es decir, que lo movieron del lugar. ¿Dónde estaba? No lo sé, Slava, pero tuvo que ser un lugar muy estrecho y frío. Sus piernas son bastante largas, pero las doblaron. Estuvo en ese lugar durante mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto? Bueno, al menos 12 horas. ¿Y después? Slava, lo sacaron y lo pusieron aquí. Bien. Esto será complicado. ¿Entonces me puedo llevar el cadáver? Sí, claro. ¿Ya terminaste? ¿Tienes sus huellas dactilares? Sí, sí, tenemos todo. Podemos irnos. ¿Ya puedo irme a casa? Por desgracia, no. Tienes que venir con nosotros a la oficina de tu empresa. Es una revista vieja. No me importa. Bien. Max. Me iré por unos minutos, ¿bien? Mi amiga estará aquí. Rubia, dile que volveré pronto. Bien, no hay problema. Disculpe, su amiga dijo que volvería pronto. Por favor, espere. Gracias. Hola, Max. ¿Qué haces aquí? No es nada. Vine a ver una película. Espero a alguien. ¿Y tú? Yo también espero a alguien. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo? Alice. Mamá, todo esto es tu culpa. Cálmate. Espera. Detente. Hola. ¿Qué sucedió? ¡Alice! No te enojes. Ahora, todas las pruebas están en contra de Artyom. La buena noticia es que Slava está a cargo del caso, así que está bajo control. Bien. Mamá, déjame en paz. No quiero hablar contigo. Tranquilízate. ¿Qué es eso? ¡Me voy! Hola. El señor Artyom y yo tenemos una cita. Lo siento, no está aquí. Creo que tal vez a él se le olvidó avisarte. Oh, ¿a dónde va? Esperaré en su oficina. ¿Quiere un poco de té o café? Excelente sugerencia. Por supuesto, café. Vamos. Su café. Tengo un asunto urgente que atender. ¿Pero qué hay de su reunión? Le escribiré. Gracias por el café. De nada. Sí, es por aquí. Hola, Vera. Por aquí. Max, te traje algo de comer. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Mamá, me acabo de dar cuenta de que no entiendo a las mujeres. Hablamos el mismo idioma, pero las palabras significan cosas distintas. Max, escucha. Es normal preocuparse por eso. Las mujeres no se entienden ni a sí mismas. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, debes esperar. Algún día conocerás a una chica y no necesitarás esforzarte tanto. Se entenderán mutuamente. ¿De verdad? Bueno, ¿cómo te explico? Es como estar en la misma onda. No tienen que explicar nada. Disfruten de la compañía del otro. ¿Quieres ver una película con tu mamá? ¿No prefieres jugar videojuegos? ¡Qué impertinente! Pero sabes que voy a ganar. ¡Vamos! Volveré en unos días. ¿Puede abrir la caja fuerte? Sí. Ajustemos el ángulo. Aquí. Cielos, son muchos cajones. ¿Una pistola? Rayos. ¿Por qué la tocaste? Baja el arma. Yo Las manos detrás de la cabeza. Ahora. ¿Ah? No. Volví a ganar. No es justo. Está bien. ¿Puedes culpar de nuevo al control? ¿Jugamos otra? No, Max. Debería preparar la cena. Tu papá vendrá pronto. Mamá, ¿crees que Alice y yo estemos en sintonía? No lo sé. Dime, ¿tú qué crees? Creo que le gusto. Aunque ella me vio y salió corriendo. ¿Huyó? Bueno, eso es una buena señal. Significa que realmente le gustas. ¿Mm? ¿Puedo entrar? Haz lo que quieras. Cariño, dime, ¿qué sucedió? Cuéntame, ¿por qué estás tan enojada? No quiero hablar de eso. También me siento terrible. Yo, una mujer adulta, no me di cuenta que hablaba con un adolescente. ¡Qué vergüenza! Bueno, yo tampoco sabía que era él. ¿Sabes? Con lo de la revista de negocios, pensé que debía tratarse de un hombre rico. Digo, ¿quién más caminaría por el centro comercial con una revista así? Yo incluso me ilusioné un poco. Pero él buscaba una novia adulta. Oye, eso no es cierto. Casi tuvo una cita con alguien de la edad de su madre. Si nosotras estamos mal, él debe sentirse peor aún. No puedo creer que lo llamaste mi padrastro. Oye, escucha. Vamos a decirle que eras tú quien le enviaba mensajes todo este tiempo. Ah, ¿y si pregunta por qué huí? Bueno, le dirás que no sabías cómo sentirte al respecto. Te asustaste. ¿Hola? Son para ti. ¿Qué sucede? ¿Te duele la mano? Sí, me corté hace poco. Fue un accidente gracioso. Dime, ¿no lavaste tus calcetines? Toma tu queso apestoso favorito, desde París. Sí. Traes unos regalos bastante extraños para una visita a tu hija. ¿No te parece? Tenía una tarde libre y decidí pasarla con mi familia. Pero olvidaste un pequeño detalle. Ya no somos una familia. Gracias por el queso. Me lo comeré con mis amigas. Hola. ¿Sigues enojada? Fuiste tú quien me involucró en esto. ¿Recuerdas? ¿No vas a decir nada? Ah, eres como una niña, cielos. ¿Y tú eres una persona madura? Qué bien por ti, en serio. ¿Encontraste al asesino? Tuve que detener a Artyom. Slava, ¿Estás demente? ¿Qué más podía hacer? Encontramos la pistola en su oficina. No tiene coartada. Tiene amnesia. Parece un caso de la televisión. ¿No se te ocurrió que alguien pudo intoxicarlo para inculparlo? ¿Y quién fue? ¿El muerto? Eso solo confirmaría que hubo un conflicto entre ellos. Veremos qué dice el análisis de sangre. No mostrarán nada. Han pasado más de 24 horas. Si fue clofelina, no dejó rastros. Lo sabes bien. Dile a Inga que busque un buen abogado. Oye, escúchame. ¿No te parece extraño que papá aún siga en la oficina? Solo se fue a trabajar. Siempre tiene mucho que hacer. No lo sé. Tengo un mal presentimiento. Sasha finalmente se durmió. La abuela también. ¡Qué suerte! ¿Siguen comiendo? Mamá, estamos llenos. ¿Dónde está papá? Sigue en el trabajo. ¿Él te llamó? Sí. Lo hizo. Bien, si ya están llenos, cepillen sus dientes y acuéstense. Ya es muy tarde. ¡Tarararán! Hola. Vine con regalos de la ciudad de París. Bueno, es raro verte a esta hora y con regalos. ¿De quién te escondes? De Ilya. Viene cada noche. Cree que si viene a mi casa con regalos en sus manos, lo perdonaré. ¿Te regaló algo más? Bueno, hasta ahora solo flores. Pronto podré abrir una floristería. Inga. Hola. Tu esposo fue detenido. Te lo dije, papá está en problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Creo que necesitamos artillería pesada. Voy a despertar a la abuela. ¿Estás demente? La abuela no. Mamá jamás nos perdonará. Creo que eso no importa ahora. En su lugar. Miren esto. Es un seguro. Y un seguro bastante estricto. El propietario de la carga fue quien exigió ese seguro, Konstantin Fokin. Escuchen. No pude averiguar mucho. Pero Fokin parece capaz de cometer un crimen. No parece alguien con escrúpulos. ¿Crees que es capaz de asesinar? Bueno, todas las personas son capaces de asesinar en las circunstancias correctas. ¿Crees que es él? Yo no podría asegurar nada. Pero él es capaz de mucho. ¿Te despertamos? Lo siento, será rápido. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué están haciendo? Estamos bien, igual que siempre, solo leemos. ¿Sobre qué están leyendo? ¿La prisión? ¿Cómo lo sabes? Siempre supe que tu esposo acabaría mal. Tal vez debemos irnos. Ya es tarde. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Cuídense. No te preocupes, no le darán mucho tiempo. ¿Que no me preocupe? ¿Sabes que lo acusan de asesinato? Él no asesinó a nadie. Es pusilánime, no puede herir a nadie. Mañana me encargaré del caso. Pero no puedes... No discutas. Obviamente no puedes arreglártela sin mí. No voy a discutir. Mamá, y tal vez tengas que recoger a los niños de la escuela. Estaré muy agradecida. ¿Acaso me estás pidiendo ayuda? Sí. Somos familia. ¡Afuera! ¿Ahora? Bien. No necesitarás el abrigo. Contra la pared. Adentro. ¿Usted? Sí. Su caso está relacionado con el caso de su carga desaparecida. Quítale las esposas, por favor. ¿Y cómo va? ¿Encontraron algo? Todo a su tiempo. Lo resolveremos. Pero antes nos encargaremos del asesinato de su compañero. No sé nada sobre eso. Sí. Ya sé lo de su amnesia, pero creo que no es para tanto. Como dicen, poco a poco llegaremos al fondo del asunto. No hay prisa. Siéntese, por favor. Por favor. Mamá, llegaremos tarde. Mamá, la abuela no está. ¿Sabes a dónde fue? Solo dejó una nota. Recogeré a los niños. No te preocupes. ¿Y el desayuno? Nosotros comimos cereal. Ya lavamos los platos. ¡Qué buenos niños! ¿Qué haría sin ustedes? Bien. Como dice mi entrenador, los fuertes no necesitan calentamiento. No perdamos más tiempo. Iré a vestirme. Salimos en 5 minutos. Slava. Oye, pensemos en cómo ayudar a Artyom. Por favor, no me ignores, hablo en serio. El caso ya no es mío. Ya no puedo involucrarme. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. Y te aconsejo que te mantengas al margen. ¿Quieres problemas en el trabajo? Deja que los superiores se encarguen. Bien, pero tiene una coartada. Estaba en casa con los niños cuando mataron a Rubén. Artyom me dijo que salió. Fue a recoger a sus hijos. Fue a la escuela, a la tienda y luego otra vez a la escuela en la tarde. Tuvo tiempo de ir a casa de Rubén. Come o llegaremos tarde. Oye... ¿Segura que te encuentras bien? Me siento mal desde esta mañana. Tengo las piernas hinchadas. No cambies de tema. No hemos terminado. Espera. ¿Estos síntomas te recuerdan algo? Ni lo pienses. Usted es el director general, mientras que el señor Rubén era director comercial, por lo que eran socios desiguales, ¿verdad? Formalmente, soy el responsable de todo como director general. Informalmente, éramos propietarios iguales. Con todo, al 50%. Entonces, dígame, si hubiese alguna clase de conflicto, ¿de quién era la última palabra? Discutíamos hasta alcanzar algún tipo de consenso. ¿Discutían a menudo? Por favor, ¿eso qué tiene que ver? Perdón, permítame un momento. Discúlpeme. Lo siento, pero no puede entrar ahí. ¿Qué sucede aquí? Gracias, con permiso. Buenos días, ¿quién es usted? Soy su abogada. ¿La conoce? ¿Es su abogada? Así es. Es decir, que ya firmaron el contrato. Aún no, pero si nos da 10 minutos, a solas, formalizaremos todo ante la ley. Y si no, me veré obligada a informar a la fiscalía que está violando los derechos de los detenidos. Bien, de acuerdo. Por favor. Tienen 10 minutos. Gracias. Es muy amable. Firma. Gracias, pero eres una famosa abogada de divorcios, no una de criminalista. Y tú eres un asesino, sino mi yerno. La ley es igual para todos, pero de forma diferente. Es cierto que no me gustó la elección de mi hija, pero eres un padre maravilloso, eso no lo puedo negar, y me preocupo por ti. Hagámoslo. Vamos. Sí. Escucha, eso es imposible. Sí, claro que iré, no te preocupes. Bueno, me tomaré un día libre. Diré que tengo resaca por beber en el bar. ¿Cómo estás? ¿Te espero? Slava, no me siento muy bien. Vete sin mí. Bien, acuéstate. Buenas tardes, Konstantin. ¿Un auto? Allí estaré. ¿El uniforme? ¿Volverás a tu antiguo trabajo? No. Esto es diferente. No sé si esto influya en tu elección de carrera, pero una mujer en uniforme despierta los instintos más primitivos de los hombres. No quiero depender de los instintos de los hombres. Entonces no serás azafata. Lamentablemente, esa es nuestra especialidad. Te quedan 1000 profesiones más para elegir. Es una elección difícil. Bien, vamos. Prepárate, mi auto vino a recogerme. Vamos a dejarte en la escuela. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Podríamos dejar a Liz en la escuela? No es lejos. No hay problema. Hola. Hola. Llevé a los niños a la escuela. Mi mamá los buscará después. Tengo las coordenadas que tenía el GPS del camión. Déjame ver. Observa. Aquí es donde encontraron el camión vacío. Y aquí es donde se suponía que debía ir, pero nunca lo hizo, ¿entiendes? Sí. Dime, si caminó desde el lugar donde abandonó el camión, alguien podría haberlo visto, ¿verdad? Sí. O alguien lo recogió. Muy bien. Busca testigos. ¿Qué quieres que haga? Solo siéntate con Sasha. Ven a la cocina. Mi cliente le explicó claramente que encontró el arma en la oficina después de que la policía apareciera allí. Que, por cierto, hicieron mal su trabajo. ¿Cómo no vieron un arma allí? O fingió ignorancia. Y, por cierto, se descubrió a mitad de la investigación el arma hubiese aparecido tarde o temprano. Tal vez. ¿Cree que mi cliente es alguien ingenuo? Porque traería a la oficina, a su oficina, un arma con la que, en su opinión, asesinó a su socio. No lo sé. No tuvo tiempo de tirarla, o no esperaba a la policía. Bueno, ¿cómo explican que el arma llegara a su oficina? ¿La pusieron allí? Sí. Por cierto, eso reduce bastante la lista de sospechosos. Interroguen a la secretaria de Artyom. Pregúntenle quién entró, a qué hora. ¿O quieren que yo haga el trabajo por ustedes? Por supuesto que no. Veremos todas las opciones. Sin embargo, el arma fue encontrada en la oficina de Artyom. Y normalmente la primera teoría suele ser la correcta. Normalmente no suele ser la correcta. Solo es conveniente. También ayudaría si su cliente dijera dónde estaba la noche del asesinato. Ya se lo dije, yo estaba... Sí, estaba deambulando de noche en una escuela, lo oí a la perfección. Disculpe, ¿podría ver los resultados de la autopsia? Nos ayudaría a saber la hora exacta de la muerte. No entiendo cómo eso ayudaría. Su cliente no tiene ninguna coartada para esa noche. En la siguiente a la derecha. Por favor. En esta. ¿Qué sucede? ¡Detengan el auto ahora! ¿A dónde nos llevan? Mi jefe Konstantin la está esperando. Quiere preguntarle unas cosas. No hagan más preguntas. Entréguenme los teléfonos. Mamá. Había un gran bosque oscuro cerca del castillo del rey, y en ese bosque había un gran pozo bajo la sombra de un gran árbol. En los días calurosos, la reina iba al bosque y se sentaba junto al pozo. Y cuando se aburría, tomaba una pelota dorada, la lanzaba y la atrapaba. Ese era su pasatiempo favorito. Sasha, dime, ¿seguimos leyendo? Oh, ya sabes cómo termina. Ya lo sé. Después monta a caballo. En 100 metros, gire a la derecha. Ahora gire a la derecha. Siga recto durante 2 kilómetros. Ha abandonado el camino. ¡Entren! ¡Vamos! ¡Abran! ¿Sí? Listo, jefe. Ya las atrapé. ¿Las? Quería que llevara a su hija. Ah, qué sorpresa. Yo pensé lo mismo. Larisa, estoy enloqueciendo. No, la ruta no llevó a ningún lado. ¿Pusiste bien las coordenadas? Espera. Creo que encontré el lugar donde se volcó el camión. Te llamaré luego. Bien. ¿Qué hay cerca? Veamos qué tenemos aquí. ¿Un motel? No veo por qué no. La ruta está fijada. Nuestro destino está a 2 kilómetros. Y como suele decir Larisa... ¡Andando! ¿Qué es este lugar? La casa de un sujeto asqueroso. ¿Por qué viniste aquí? Ah, buena pregunta. Hola. ¿Las interrumpo? El uniforme es genial. Es una lástima que no tenga tiempo de disfrutarlo. Pero está bien, otro día. ¿Qué quieres de nosotras? Quiero mi katana. Déjanos ir. Y te la traeré. Claro. Pero tu hija se quedará conmigo por ahora. ¡No metas a mi hija en esto! No te preocupes. No sucederá nada. Si eres inteligente y haces todo lo que te digo. 1, 2, 3, 4, 5. La pequeña fue a pasear. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Debo atraparla. ¿Dónde está Sasha? Tal vez debajo de la alfombra. Sasha. ¿Dónde está Sasha? ¿Tal vez se fue por aquí? No, aquí no veo a Sasha. No está ahí. No está aquí. Debe haberse ido. Sasha. Ahora soy como mamá. Así es. ¿Cómo estará tu mamá? Hola. Hola. ¿Va a quedarse? No, solo quiero preguntarle algo. No dirijo un consultorio. Tengo cosas que hacer, ¿de acuerdo? Escuche, desapareció un camionero. Su camión fue robado no muy lejos de aquí, en la autopista. ¿Sabe algo? Digamos que sé algo. Usted no es de la policía, ¿verdad? No, casi pierdo un camión y estoy muy preocupada por la vida del conductor. Si él vio las caras de sus atacantes, puede estar en peligro. La policía no lo busca. Se está quedando aquí. Lleva 3 días en su habitación. No quiere irse y se resiste al desalojo. Y no creo que tenga el dinero para pagar. Déjeme verlo, por favor. De acuerdo. Con una condición. Debe llevárselo y pagar su alojamiento. No quiero ningún problema aquí. De acuerdo. Genial. No debería negarse a cooperar. Una confesión sincera y cooperar con la investigación puede tener un gran impacto en el veredicto final. ¿Por qué él confesaría un crimen que no cometió? Fue homicidio involuntario. Disparó después de descubrir que su compañero estaba implicado en el fraude del seguro. ¿Por qué está tan seguro que fue un fraude y no un robo? Porque los robos a camiones normalmente los hacen bandas organizadas y suelen ser seguidos, pero no han habido más robos, así que es alguien que sabe del seguro. El conductor, su socio, su secretaria. ¿Entiende la idea? Sí. Ajá, sigo sin entender. ¿Un homicidio involuntario? ¿Podría explicarlo? Imagine algo así. Artyom se enteró de lo que su socio le iba a hacer a la compañía. Fue a su casa, tuvieron una discusión, tal vez incluso una pelea. Apareció una pistola, se pelearon por ella y en el forcejeo se escapa un disparo. ¿No suena razonable? Pero no sucedió, eso no... gracias, detective. Nosotros tendremos muy en cuenta su propuesta, ¿de verdad? Pero tenemos que pensar en ello. Tomemos un descanso por hoy, ¿eh? Mañana discutiremos todo. Sobre todo porque... tengo que buscar a mis nietos en la escuela. Tienen hasta mañana. Si él confiesa el asesinato, iremos a juicio. La pena son hasta 2 años de cárcel. Pero si no confiesa, puede ser condenado hasta por 105 años. Muchas gracias. Tenga un buen día. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Te envía Rubén? Yo soy la esposa de Artyom, el dueño de su empresa. Yo llamé a Rubén, lo juro. Quería contarle cómo terminó todo, pero no respondí al teléfono. Nunca tuve respuestas. Él fue asesinado. ¿Quién lo hizo? Yo no sé quién, pero puedo ayudarte si me cuentas todo lo que sucedió. Entonces, ¿cómo quedo yo en todo esto? Tienes que esconderme, ¿me oyes? Quiero ayudarte, en serio. Pero si no me cuentas lo que sucedió en la autopista, no podré hacerlo. ¿Por qué no te lo contó todo Rubén, ah? ¿Por qué no tuvo tiempo? Le dispararon. Rubén dijo que cargáramos la mercancía y que luego el camión iba a desaparecer. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, él dijo que debía esconderlo en un lugar específico. Apagar el GPS... y esconderme aquí en el motel mientras esperaba a que los hombres del cliente recogieran la mercancía. ¿Y qué salió mal? No tuve tiempo de esconder el camión. Vinieron esos ladrones. Se llevaron toda la mercancía. Me dieron una paliza y me dejaron en la carretera. Llegué aquí y esperé a Rubén como habíamos acordado todos juntos. Pero no apareció y no contestaba el teléfono. ¿No recuerdas algo más? ¿La matrícula del camión? ¿La marca? ¿La ropa de los sujetos? ¿Tatuajes? ¿Algo? ¿Lunares? Sí. Sí. Había un hombre con un tatuaje en su brazo. Era un gran tigre. Parecía chino. Sí, parecía chino, era eso. ¿El hombre es chino? No, no hablo del hombre. El tigre. El tigre. El tatuaje parece chino. Doctora, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Viviré? Toma medicamento y te sentirás mejor. ¿Sí? Vamos a probarlo. Doctora, ¿tenía razón? Me siento como nueva. Es tu mamá. ¿Hola? Encontré al conductor. Es como pensábamos. Estaba escondido en un motel de la autopista y ahora está dispuesto a confirmar que Artem no sabía nada del fraude con la carga. Entonces, ¿quién robó la carga? ¿Se los dijo? No lo sabe. Supone que es una coincidencia. Rubén y Konstantin querían robar el cargamento para cobrar el seguro y luego deshacerse de Artem. Pero alguien se adelantó. Sí, entendido. Vamos a lavarte muy ¿Vendrás bien. Pronto? Estoy en camino. Bien. Sí, ahora estás limpio, perrito. Estás bastante callada hoy. ¿Está todo bien? Oye, sabes cómo soy. No voy a dejarlos. Estamos bien. Es solo que papá está en la cárcel. Lo siento, no era mi intención. ¿De verdad papá no volverá? Estoy segura de que todo mejorará. La policía lo arreglará. Para mí tú no suenas muy convencida. ¿Hola? Hola, mamá. ¿Cómo están las cosas? Estoy preocupada. Estamos bien. Recogí a los niños. Los estoy llevando a casa. Estuve en la comisaría con Artem como su abogada. ¿Fuiste después de todo? Te daré los detalles después. Dime así sea un poco cómo te fue. Llegaré a casa en media hora. ¿Lo ves? Mi plan funcionó. Creo que el mío también ayudó. Sasha, vete a dormir. Tu mamá volverá pronto. Vamos, vamos, cierra los ojos. Oye, espera un segundo. ¿Qué sucede? Prométeme que no te alejarás. Tienes que jugar conmigo de nuevo. Lo haré. Ahora a dormir. Vamos. Cierra los ojos. Sasha, cierra los ojos. Bien, bien. Harina, 200 gramos. Bien. Siguiente, agua, toda la que quieras. 2 huevos, 2 huevos, 2 huevos, 2 huevos, 2 huevos, 2 huevos. Sí. El número que marcó no puede ser localizado. El número que marcó no puede ser... ¿Hay alguien con vida? Hola. ¿Cómo estás? Estoy viva. Me divertí hoy. ¿Y bien? Fue genial. Siempre me pregunto cómo tienen tanta energía. Es un misterio. ¿Dónde está la katana? Alice está con él. Tu objetivo es conseguir que confiese el asesinato. Grabaré la confesión con mi teléfono. ¿Y si se da cuenta de lo que hacemos? Escucha. Todo saldrá bien. Solo habla con él. Muestra curiosidad, hazle preguntas capciosas. A la gente le gusta el interés. Hablas de gente normal, pero él es un criminal y un asesino. Tranquila, Solo toma un interés genuino en él. A todo el mundo le gusta, incluso a los psicópatas. Chicas, concéntrense. Gracias. ¡Alice! Aquí. ¡Ayuda! ¡Alice! ¡Papá! ¡Alice! ¡Papá, ayuda! ¡Alice! ¡Papá! Por favor, ¿dónde está la sala de seguridad? ¡La necesito! ¡No tengo tiempo! ¡Necesito ir a la sala de seguridad! ¡No tengo tiempo para estas tonterías! Necesitamos apoyo, por favor. Si quieres ver a tu madre, no hagas más ruido. Yo me encargo. ¿Lo acompaño, jefe? No, vigila a la niña. Te llamaré cuando sea el momento. ¿Vas a jugar conmigo? ¿Y por qué no? ¿Trajiste la katana? Adivina. ¿Estás loca? ¿Crees que es un juego? Creía que te gustaban las mujeres impredecibles. Terminemos con los negocios primero. Después hablaremos de lo que realmente me gusta. Vamos. Mira lo que están haciendo. Tal vez graban una película. No, deben ser bloggers. Son esos tiktokers. ¿Tiktokers? Seguro están transmitiendo. ¡Traigan la katana! ¡O le rompo el cuello! ¡Suéltala! ¿Tú de nuevo? Debí dispararte después de acabar con Rubén. ¿Por qué asesinaste a Rubén? Ese bastardo quería engañarme. No fue él, sino uno de tus amigos. ¿Cómo lo sabes? El conductor vio un tatuaje de un gran tigre oriental y tú eres fanático de lo japonés. ¡Silencio! Sí, creo que son tiktokers. Esa mujer está grabando. Son muy viejos para ser tiktokers. Y la mujer que está grabando es la que siempre atrapa ladrones en el supermercado. ¿Les hablé de ella? Sí. Creo que dijo que era policía. ¿Qué hay en la caja? Tal vez sea su arma, quizás un rifle. Esas cosas solo salen en los videojuegos. Debe ser algo más. ¡Cierra la ventana! ¡No puedo respirar! ¡No importa! ¡No puedo respirar! ¡Ya basta! ¡No vas a engañarme! ¡No puedo! ¡No! ¡Asma! ¿Qué dices? ¡Ayuda! ¡Niña asquerosa! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Suéltala primero! ¡Ah! Yo pongo las condiciones aquí. Te la daré solo si me das lo que necesito. ¿Qué cosa? Una confesión. Irás con la policía y dirás que fuiste tú quien disparó a Rubén. Yo seré testigo y diremos que fue un accidente. ¿Sabes? Disparé porque me distrajiste. Entonces, sí admites lo que hiciste. ¡Silencio! ¡Ya estoy harto! Daria. Vamos, ¿estás bien? Tengo su confesión. Tenemos todo, Inga. Creo que sí es una película. Yo creo que es un comercial. ¿Uno chino? Tal vez japonés o coreano. Estoy seguro que es asiático. ¿Tal vez fideos? ¿Siempre piensas en comida? ¿Dónde están las cámaras? Ya llegamos a la sala de cámaras. ¿Qué es lo que quieres? Mi hija fue secuestrada. Yo solo quería ver las cámaras para... ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que ven? ¿Acaso están viendo una película? ¿Pero qué les sucede? ¡Bloqueen las salidas! ¡Llamen a la policía! ¡Esto es peligroso! Chicos, ¡hagan síganme! Algo! ¡Corran, vamos! Está bien. Mira esto. Lo va a golpear. Mira. ¡Oh! Sí, genial, ¿no? ¡Ah, genial! Te lo dije. No. Hola, ¿tardé mucho? No pensaba que fueras a venir. Ayúdame. Rayos. ¿Qué? Me quiere secuestrar. Bien, chicos, nos vemos. Tenemos cosas que hacer. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Corran! ¿Estás bien? Hola, Slava, ¿puedes oírme? Sí. Hola, por favor, envía refuerzos con urgencia. Estoy deteniendo a alguien peligroso. Se supone que estabas en casa. Estoy en el estacionamiento del centro comercial. ¡Date prisa! En camino. Daria, Daria, Daria. Daria, ¿estás bien? Puesto número 2, llama a la policía. ¿De quién fue la idea de fingir el robo del camión? De Rubén. Del señor Konstantin. Quería deshacerse de su socio y me pidió ayuda. ¿Para qué le pidió ayuda? Lo juro, no tengo nada que ver. Solo soy su asistente. Decidí ganar dinero fácil con el seguro de carga. ¿En serio? ¿Sabe que atrapamos a los ladrones que realmente robaron el camión? ¿Debería saberlo? ¿No lo sabe? Dígalo en voz alta. No lo sé. Ellos lo conocen. Dicen que fue gracias a su información que robaron el camión. Le dijo dónde y cómo hacerlo. Es mentira. Yo no soy un soplón y tampoco conozco a ningún ladrón. ¿Y cómo los encontraron? Los atrapamos cuando intentaban vender las piezas en la tienda. Bastardo. Debí darme cuenta. Es un tonto, pero igual se creía muy inteligente. Tal vez lo que necesito es una criada. ¿Qué opinas? Creo que no necesitará una criada por un tiempo. ¿Por qué? Bueno, no negará el hecho de que confesó un asesinato, ¿verdad? ¿De dónde sacas esas ideas tan macabras? Fue un homicidio involuntario. Esa mujer lo confirmará. ¿Y ella escondió el cadáver en el auto? ¿Fue idea suya? Fue de Víctor. Fokin lo planeó todo. Yo nunca disparé ni robé nada. ¿Por qué escondería un cadáver si no tengo nada que ver? Pero secuestró a una mujer con su hija. Lo hizo junto con su hermano. El mismo hermano que era miembro de la banda que robó el camión. Gracias a la información que le dio. Yo no secuestré a nadie. Subieron a mi auto voluntariamente. Y el señor Konstantin me pidió que las llevara a su casa y así lo hice. ¿Cómo iba a saber que iba a secuestrarlas? ¿Secuestrar a Daria? ¿Es una broma? Ella es mi novia. ¿Por qué iba a secuestrarla? Vino a visitarme. Quería presentarme a su hija. ¿Reconoce el arma? ¿Debería? No, soy un gran aficionado. Me gustan más las katanas. ¿Y si confirmara que Fokin disparó a sangre fría a ese sujeto, puedo volverme un testigo? Oh, esa banda es genial. ¿Los has escuchado? No, es muy vieja. Claro que es vieja. Son un clásico. ¿Quieres oírlos? Está bien. ¿Te gusta? Uh-huh. Voy a descargarlo. Mamá, ya nos vamos. Bien, den un paseo. Diviértanse. ¿Dónde quieren ir? A una tienda de música. Max y yo queremos comprar un disco. Yo también tenía una colección de discos. Max, abrígate. Hace frío. La Mamá, capucha, está bien, póntela, está bien. Vamos. Basta, yo puedo hacerlo. Ponte la capucha, adiós. Max. Adiós. Dile que se ponga la capucha. Adiós. 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 ¿Qué? ¿No quieres perseguirlos? Dales espacio. Estoy preocupada. Vaya, si tuviéramos otro hijo, no tendrías tiempo para eso. ¿No crees? Solamente si es una niña. ¿Una niña? Así es, una pequeña. Le trenzaré el cabello, jugaremos a los caballos, compraremos zapatos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Larisa. ¿Qué hay de mi trabajo? Puedes regresar en otros 15 años. ¿Hablas en serio? Sabes, he querido decirte durante mucho tiempo que yo... Hola. Solo vamos a comer, ¿verdad? Sí. Sí. Así que decidí invitarla a comer. ¿No ibas a cocinar esta noche? Sí, pero esta noche no. Lo siento, ¿está bien? En otro momento, ¿sí? No nos esperes, llegaremos tarde. Vamos, vamos. Con cuidado. Retírese. Sí. Gracias. Señor Artem, ¿no teme enfermarse? Oh. Sabe, ahora no tengo miedo de nada. Adiós. Adiós. ¡Mamá! Artem. Suegra, gracias por todo. Nos vemos en casa. ¿Cómo estás? Sabes, por fin tuve tiempo para pensar y me di cuenta de que estaba viviendo una vida algo triste. Siempre estaba atascado en el trabajo. No veo crecer a mis hijos, no leo ningún libro, no voy al cine. No salgo con mi esposa. Y realmente no me gusta este trabajo. Bueno, ya sabes, yo no soñaba con dedicarme a hacer solo comida y ser una tutora de matemáticas. Ahora somos adultos y hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer. ¿Por qué no cambiamos de lugar? ¿Mm? Disculpa. Bueno, vivirás en casa 1 o 2 semanas. Pensarás en la vida, estarás con los niños. Hoy que sabes cocinar. ¿Y qué hay de nuestro negocio? Yo me encargo. Si no, vas a verme en las noticias. Una demente ama de casa tomó antidepresivos y amenazó a una psicóloga escolar con una picadora de carne. Ah, por cierto... Vera nos reservó un viaje para el fin de semana. Y hablé con mi mamá y ella cuidará de los niños. ¿Llegaste a un acuerdo con tu madre? ¿Qué es lo que sigue? ¿Que nos invadan los marcianos? No lo sé, pero algo cambió en ella. Lo sé. De pronto comenzó a ser amable conmigo. Sí. Tal vez necesitábamos esta situación. Nos hace pensar si hacemos lo correcto. Si estamos con las personas adecuadas. ¿Y bien? Todo está bien. Estoy con el indicado.